Buenos días, papá. Nuevamente le ruego esperar unos 2 minutitos para ya iniciar con todos los presentes, ¿sí? Por favor, 2 minutos. Muy buenos días con todos, compañeras y compañeros. A nombre del gobierno de la provincia de Pichincha, representado por nuestras autoridades, la abogada Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, el ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto de la provincia de Pichincha, y nuestro director, el abogado Leonidas Moreno, les da una cordial y calurosa bienvenida. El gobierno de la provincia de Pichincha realiza un cordial y efusivo saludo a todas las mujercitas de la provincia, del país y del mundo entero al celebrar el Día Internacional de las Mujeres. Recuerden que los cursos que impartimos no tienen costo y se realizan en beneficio de todos quienes necesitan en esta época de pandemia reactivarse de manera económicamente activa. Recuerden que en el link estamos compartiendo, estamos compartiendo el link de inscripción, de registro de asistencia. Por favor, se les solicita no saturar la plataforma del chat, ya que la misma es para realizar preguntas en cuanto a la temática de la capacitación impartida por el ingeniero Oscar Moya. El señor director, abogado Leonidas Moreno, por favor. Damos paso para que usted inaugure el presente taller de Excel básico. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Edison. Un saludo muy cordial para ti y para todo el equipo del gobierno de la provincia de Pichincha, que está en calidad de facilitadores en este día de hoy, que se va a iniciar el curso de Excel básico, uso de herramientas tecnológicas para la gestión emprendedora.
En primer lugar, quiero hacerles extensivo a todos ustedes, amigas, amigos, el saludo cordial de la señorita prefecta de Pichincha, Paola Pavón, como también del señor viceprefecto Alexandro Tonel. Como ustedes pueden apreciar, al fondo de mí se encuentra la iglesia de Conocot. Y también ven unas estructuras que están ahí. Pues quiero indicarles que el día de hoy el gobierno de la provincia de Pichincha va a inaugurar aquí en Conocoto el centro Guarmi Pichincha. ¿Qué es el centro Guarmi Pichincha? Es un centro de atención integral para poder proteger los derechos, especialmente de la mujer. Así que ese centro se va a inaugurar aquí en Conocoto el día de hoy. Y con eso vamos a continuar en la política pública que para la señorita prefecta de Pichincha y para los ecuatorianos y la humanidad tiene que ser prioritaria. La protección de los derechos de género. Asimismo, quiero indicarles, estimados compañeros y compañeras que se encuentran el día de hoy en este curso de educación básica, de Excel básico, que lo importante de este curso es que nosotros tengamos conocimientos en función de cómo utilizar esta herramienta tecnológica para el servicio de los emprendedores. Ustedes saben que el tema de llevar las cuentas, los ingresos, los egresos, las ventas, e inclusive el de manejar cuánto de rentabilidad me está quedando y todo, se lo utiliza siempre en esta aplicación o en este programa de Excel. Entonces, este programa de Excel es de vital importancia para las actividades de los emprendedores. Por eso, ha habido un acierto de parte de nuestros compañeros de la Dirección de Economía Popular y Solidaria de poner a consideración este taller a ustedes. Durante una semana vamos a tener desde el día de hoy hasta el día viernes, desde el día de hoy, lunes 8, hasta el día viernes 12, a partir de las 9 de la mañana y durante 2 horas, vamos a tener este curso, que va a ser de mucha importancia y aplicación, no solo para los emprendedores, sino también para sus hijos, para sus hijas, para todos aquellos que requieren tener conocimientos importantes. Este taller va a ser dictado por el ingeniero Oscar Maya. Es un profesional de esta rama, es un profesional a carta cabal, pues sus conocimientos ha tenido y los ha impartido desde el Colegio Aeronáutico, también en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Calderón, también ha estado en otros centros de educación, en donde su conocimiento lo ha puesto en práctica en favor de la juventud. Y en este caso, él va a ser quien va a otorgar y quien va a darnos estos conocimientos. Así que durante toda una semana ustedes van a tener la posibilidad de recibir de parte de este profesional conocimientos muy importantes. Recuerden, amigas y amigos, que al finalizar este curso, todos ustedes, cuando asistan el 100% del taller, es decir, todos los días, al finalizar, el gobierno de la provincia de Pichincha entregará a ustedes una certificación de haber cursado este curso. Así que les deseo lo mejor a ustedes y obviamente el día de hoy, 8 de marzo, es un día muy importante para la humanidad, más aún cuando se celebra el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. El saludo cordial a todas las mujeres del mundo, de manera especial a las de Ecuador y a las de Pichincha. El saludo fraterno de parte de la señorita prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Recuerden ustedes que las mujeres han tenido que pasar muy duro para poder alcanzar espacio. Les recuerdo que anteriormente las mujeres no tenían derecho al estudio. Inclusive tenían que las mujeres disfrazarse de hombres para poderse meter en las aulas estudiantiles. Ahí está el ejemplo claro de Matilde Hidalgo de Procer, la primera médico ecuatoriana, en donde tenía que vestirse de mujer para ir. ¿Por qué? Porque la educación estaba solo destinada para los hombres. Recuerden que tuvo que llegar el general Eloy Alfaro y en la revolución alfarista
otorgarle el derecho a la mujer al voto, porque ni siquiera ese derecho lo tenía. Así que ejemplos que, de los cuales la mujer ha sido discriminada, pero que hoy está alcanzando sitiales importantes, son innumerables. Vea ustedes que, por ejemplo, en la provincia de Pichincha han tenido que pasar 73 años, toda la vida de, y la existencia de la provincia de Pichincha jamás estuvo representada por una mujer. Hoy, en el 2021, pues la tenemos a la señorita prefecta de Pichincha, Paola Pavón, como la primera mujer prefecta de nuestra provincia. Así que a seguir ayudando, a seguir apoyando a nuestras mujeres, que tengan todo el apoyo de los hombres, y realmente en el gobierno de la provincia de Pichincha también van a encontrar la mano amiga, la mano de la prefecta Paola Pavón. Así que mis queridos amigos, amigas que esta mañana nos acompañan en el inicio de este seminario, de este taller de Excel básico para los emprendedores, pues bienvenidos, que tengan toda una semana de trabajo y aplicación académica, y mando un abrazo fraterno. Muchas gracias. Gracias, señor director. A continuación damos el paso al ingeniero Oscar Moya. Como ya bien lo dijo el señor director, les presentó, es un profesional a carta cabal, y su característica es un proceso metodológico que él ha diseñado para llegar a cada uno de ustedes de la mejor manera posible. Este curso va a ser, van a poder interactuar las personas que deseen hacer las preguntas en cuanto a la temática del ingeniero Oscar Moya, pues yo estaré dando lectura a las preguntas y el ingeniero los va a ir contestando. Bienvenido, Oscar. Adelante, la sala es toda tuya, por favor. Felicitaciones y bendiciones a todos y cada una de nosotros. Gracias. Muy buenos días a todos. Me place un cordial. Buenos días nuevamente, perdón, le interrumpo, creo que tenemos un problema de audio o de señal con el ingeniero Oscar Moya. Por favor, denme unos 2 minutos, ya lo solucionamos, listo. Mientras solucionamos el pequeño inconveniente ocurrido con la transmisión del ingeniero Oscar Moya, les recordamos a todos y cada uno de los asistentes registrar su asistencia en el link que estamos compartiendo en el chat de la plataforma Zoom. Por favor, como dijo el señor director, la asistencia, el certificado se los otorga de manera 100% de asistencia. Se les ruega estar atentos al chat de la plataforma donde estamos compartiendo el link. Les voy a dar una pequeña reseña histórica del ingeniero Oscar Moya, que es graduado en la Universidad de Israel. Tiene conocimientos de inglés, domina el Microsoft Office, el Word, Excel, PowerPoint, Access, herramientas gráficas, Photoshop, Corel, PrintArtist, Publisher, sistemas operativos de DOS, Windows, Linux, mantenimiento de computadoras, asesoría y clases dinámicas de matemáticas, desarrollo de pensamiento. Como ustedes ven, el ingeniero Oscar Moya es un profesional a carta cabal y está deseoso de poder impartir sus enseñanzas con cada uno de los presentes. Oscar, por favor, tal vez ya estamos al aire.
Listo, Oscar. Estamos ya nuevamente con retorno de audio y video del ingeniero Oscar. Muy adelante, Oscar. Muchas gracias a todos. Vamos a iniciar con el curso de Excel. No más que un agradecimiento fraterno al Consejo Provincial por darme la oportunidad de poder dirigir a ustedes, poder enseñar esta herramienta muy fundamental que nos sirve para todo momento, sin importar la edad. Lo más importante es tener la predisposición, la constancia y ser para ser un... Voy a tratar de enfocarme todo mi conocimiento en pos del desarrollo de toda la comunidad. Sin antes hacer un cordial saludo a todas las mujeres, por medio de la cual nosotros podemos sobrevivir en este mundo. Sin una mujer, nosotros no seríamos nadie. Felicidades y vamos a dar un fuerte abrazo a todos, cada uno, y vamos a empezar con nuestra actividad. Bueno, vamos a ver en este curso de Excel, Excel básico 1. Mi nombre es Oscar Moya, estoy para servirles y con mucho gusto vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? En esta parte vamos a trabajar. Inicial nosotros para poder trabajar es el ingreso a Excel. ¿Cómo nosotros ingresamos a Excel? Hay diferentes formas de poder trabajar. La una es por en el escritorio, cuando tenemos esta X, damos clic y se ingresa. La otra forma para nosotros para poder ingresar al Excel es de la siguiente manera. En la parte inferior del teclado, nosotros tenemos una... Le damos en la banderita y nos aparecen todos los programas que tenemos para poder trabajar. ¿Cómo le llamamos al Excel? Al Excel lo llamamos de la siguiente manera. Excel. Escribimos en la parte inferior donde dice búsqueda del programa o escribo aquí para buscar. ¿Qué le coloco aquí? Excel. ¿Qué me aparece en la posición? Me aparece la herramienta con la que vamos a trabajar. ¿Qué me aparece aquí? Excel 2013. Le damos doble clic a esta herramienta. E ingresamos a nuestro sitio de trabajo. ¿Qué nos aparece aquí? Nos dice Excel. En esta barra de aquí de la izquierda son todos los archivos que hemos trabajado. En la parte derecha nos aparece todas las plantillas con las que vamos a trabajar. ¿Qué dice en esta posición? Hay libro en blanco, hay trucos, tablas dinámicas, que vamos a ir trabajando poco a poco. Miren, todo esto nosotros podemos gestionar por medio de plantillas. Ahorita lo que vamos a hacer es entrar donde dice hoja en blanco. Recordemos, esta es la parte de nuestro pequeño dolor de cabeza, que nos dice voy a empezar a trabajar con esta herramienta. Recordemos, el Excel es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo, que se encuentran integradas dentro de la herramienta básica que es el Office. Una hoja de cálculo. ¿Para qué nos sirve hacer una hoja de cálculo? Para hacer
funciones matemáticas, cálculos matemáticos, gráficos de estadísticos. ¿Qué más nos permite ahí desarrollar lo que es roles de pago? O sea, es una innumerable cantidad de funciones con las que nosotros podemos trabajar. Vamos a iniciar. ¿Qué tenemos dentro del Excel? Dentro del Excel nosotros tenemos la parte inicial que se denomina la barra de título. ¿Qué digo en la barra de título? En la barra de título es el sitio donde pongo el nombre con el que vamos a trabajar, que es libro 1. La siguiente parte, tenemos dos tipos de barras, que es la barra de acceso directo, que quiere decir aquí guardar nuestro famoso control X con control Z, control Y, que es hacia atrás y hacia adelante. Vamos más a casito. ¿Qué nos dice aquí? Nuestros famosos cuadraditos que dice minimizar, maximizar y salir. Más abajito nosotros tenemos nuestro famoso barra de menú. ¿Qué tenemos en la barra de menú? Archivo, inicio, insertar, diseño de página, toda esta famosa herramienta. Pero adicional, la sorpresa que tenemos es que dentro de cada botoncito hay un sinnúmero de herramientas con las que vamos a trabajar. Dentro de inicio nos aparece esta cinta de opciones. Voy a insertar nuestra otra cinta de opciones. Diseño de página es cómo nosotros vamos a trabajar con nuestra página. Fondo, podemos poner vertical, cositas así. Aquí vienen ahora las fórmulas. Hay fórmulas matemáticas, lógicas, texto, fecha, hora, búsqueda, matemáticas y sustantivamente hasta llegar hasta la Z, que es interminable. Hasta ahí vamos a hacer. Entonces, por favor, hasta el momento, solo levantan la mano, por favor, y les ayudo. Ahora, el Excel está constituido ¿por qué? ¿Por cuánta? Esto se denomina filas. A la fila le voy a poner de un color amarillo. Y a las columnas le voy a poner de un color rojo. ¿Sí? Entonces recuerden, todo lo que se denomina columnas. ¿Sí? Y todo lo que es amarillo se denomina filas. Ahora viene la sorpresa. El Excel, ¿qué tiene? Número largo. ¿Hasta qué número tendremos aquí? Ahora, ¿cómo averiguo el número de filas y el número de columnas? Vamos a ver. Utilizo la tecla control más la flecha para abajo. ¿Y qué nos va a decir? Vamos a ver. ¿Cuántas filas tenemos? Exactamente tenemos 1048,576 filas. Ahora, para ver el número de columnas, ¿qué hago aquí? Voy a hacer control flecha a la derecha. Derecha. ¿Cuántas columnas tenemos? Tenemos XFD.
Imagínense la cantidad de información que podemos ingresar, solo ubicándonos control flecha a la derecha y control flecha hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo denominamos esto? A esto se denomina celda. Una celda está constituido, ¿por qué? Por una fila y por una columna. Ejemplo, ¿dónde estoy ubicado en este momento? En este momento le voy a hacer de un colorcito. Estoy ubicado en la, se activa los dos colores. ¿Qué quiere decir? De columna, fila 5. ¿Qué quiere decir? De 5. Por ejemplo, por algún ejemplo, algún momento que se nos fue hasta el final. Imaginemos que estamos en la 614 y quiero irme a la a 5. ¿Cómo haríamos en ese momento que estamos de emergencia? Para ello, nosotros vamos a utilizar el comando control I. ¿Qué quiere decir aquí? Es ir a. Entonces pongo aquí C5 y se fue. Fue directamente a la posición donde nosotros queremos llegar. ¿Sí? Hemos llegado a esta posición. Listo. Ahora, en la hoja 1 le vamos a colocar aquí hoja inicio. Le doy un enter. En la parte inferior le voy a coger clic derecho y voy a colocar un color de etiqueta. Le mando este colorcito y ese color yo. Le mando en el más e inserto una hoja de trabajo. Y miren cómo se me hizo de un color. Vamos acá, seleccionamos y ponemos primera práctica. Clic derecho. Color de etiqueta y le cambio de color. Entonces vengo a esta y ya se cambió automáticamente. Ejemplo, si nosotros queremos trabajarle esta ventanita por teclado, ¿qué hacemos de aquí? Control. En el teclado tenemos page down y page up. O que esté en la barra de direcciones en la parte superior, que es AB Page y R Page. Y me estoy reemplazando la forma de trabajo del mouse. Solo con el teclado me direcciono. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Control, AB Page o R Page y cambio de hoja de trabajo. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer nuestra primera práctica. Si nosotros queremos reducir el tamaño de nuestra columna, me ubico donde dice A y B y le arrastro un poquitín. Vamos a poner aquí operaciones básicas. Señalo todo esto, me voy hasta la G. Pero a esto de la G, quiero que todo se me haga en una sola línea. ¿Qué voy a hacer ahí? A esto le denominamos combinación de celdas. Nosotros para hacer una combinación de celdas, hay de varias formas en donde vamos a ver en esta actividad. La primera forma es el Mickey Mouse. Selecciono y hacemos.
Démosle control Z. Ahora viene el atajo más facilito, que se llama atajo de teclado. ¿Cómo hacemos este atajo de teclado? Con el atajo de teclado, nosotros hacemos más rápida la clase. Presionamos la tecla Alt y en la parte superior aparece un sinnúmero de letras. ¿Qué voy a hacer ahí? Presiono la O, dice atajo o C. Enter. Y está. Se hizo automáticamente y más rápido que estar haciendo con el mouse. Miren, Alt O, O C, Enter. Ya está. Nuevamente, Control Z, Alt O, O C, C y acabó. Se hizo automáticamente combinación y centrado de información. Vamos a la parte más hermosa. Vamos a coger un colorcito. En la parte inferior, vamos a colocar ahí. Vamos a poner valor 1, valor 2 y resultado. Vamos a poner aquí, hago suma, resta, multiplicación y nuestra división. Si yo, por ejemplo, si yo me equivoqué aquí en al escribir, ¿cómo le puedo modificar esta información? Me vengo a la posición donde está y le digito la tecla F2. Con F2 edito celdas. Me ubico en esta posición, le suprimo y ya está. Vamos a parte. Selecciono con Shift tecla a la derecha y vamos a ir hasta la número 15. Está seleccionado. La celda. Ingeniero Oscar Moya, están haciendo una pregunta, Mónica Lebretón. ¿Puede repetir la explicación de combinación y centrado, por favor? Claro, con gusto. Vamos a hacerlo. Por favor, Oscar, adelante. Listo. Selecciono operaciones básicas hasta la columna H. Lo más novedoso aquí es el juego del teclado. Vamos a hacer, recuerden, cada versión del Excel tiene diferente forma. 2010, 2013, 2016. Vamos a ir basándonos en las letras. Primer paso, presiono la tecla Alt. Se activa en la parte superior unas letras. En la O dice inicio la O. Vengo donde dice combinar y centrar. Es la O, C, C. Y se centró automáticamente. Mónica, espero que haberle solucionado. Si no, ya al 911 y ahí le solucionamos. ¿Sí? Listo. Vamos al colorcito. Ahora, por teclado, ¿cómo le hacemos? Alt O. ¿Qué sería aquí color? CO y voy con las flechas escogiendo el color. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita, por favor, antes de continuar? No hay ninguna pregunta, estimado Oscar. Listo. Le hacemos control N. Ahora, viene a esta posición. Ponemos valor 1. Valor 2, suma, resta, multiplicación y la división. Les dije anteriormente, cojo entre F y G y le doy doble clic. Pero ¿qué pasó aquí?
me he jalado las cuadras, he puesto multiplicación. Presiono la tecla F2. Borro y le cambio. Y está perfecto. Señalo hasta la número 15. Control N, Control T. ¿Qué pasó con Control T? Automáticamente creo una tabla dinámica, pero todavía no. Entonces, ¿qué hago ahí? Le mando Alt O, B, B, T. Le estoy centrado automáticamente con bordes a nuestro documento. ¿Cómo le hice? Señalé, le dice Alt O, B, B, T. ¿Sí? Doña Mercedes, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Sí? Okay. Hasta ahí estamos perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Pongamos unos valores sencillitos de aquí, por favor. ¿Y qué vamos a hacer en esta oportunidad? En esta oportunidad vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Que vamos a recordar de lo que es suma, resta, multiplicación, división. Algo elemental, algo sencillísimo. ¿Cómo nosotros hacemos una suma? A ver, para hacer una suma, voy a hacer de la siguiente manera. Oscar, igual. Oscar. ¿Ven? Oscar, antes de que sigas con la explicación de cómo hacer la suma o las operaciones básicas, por favor, dice si puedes volver a repetir cómo hiciste los cuadros. Listo, con gusto. La enmarcación prácticamente, ¿ya? Ya, gracias, listo. Oscar. Ok. ¿Cuánto nos demoramos nosotros haciendo con nuestro famoso Mickey Mouse? Ahora, ¿qué es lo que hice? Apretamos Shift, flecha a la derecha y flecha para abajo. Sí, recuerden, estoy cogiendo Shift, flecha a la derecha, flecha para abajo. Y se señala. Ahora, ¿cómo hago los bordes? Alt, O, recuerden, O es inicio, B, B y T. Y automáticamente generamos nuestros bordes. Listo, ¿qué nosotros hacemos ahora? Ahora, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Para hacer una suma de dos valores, ¿cómo podría ser? A ver, acordémonos. Dice, ya. Entonces, en esta parte, utilizamos la siguiente fórmula. El primer elemento dentro del Excel que vamos a trabajar es el igual. ¿Cómo hacemos el igual? Es Shift 0. Luego, el siguiente elemento es paréntesis. Abrimos un paréntesis. Shift 8. El siguiente, cerramos un paréntesis, que es Shift 9. Uy. Y los operadores matemáticos que utilizamos es la multiplicación, la suma, la resta,
la división. Esto es elemento básico. Después que nosotros utilicemos seno, coseno, tangente, cotangente, ya eso es matemáticamente. O si queremos sacar la raíz cuadrada, utilizamos ¿qué? Una función que dice igual raíz. Que eso todavía no lo vamos a ver. Pero ahí sacamos la raíz cuadrada. Ahora, el elemento principal que vamos a hacer es hacer la suma. Recordemos, dentro del Excel queremos automatizar nuestro procedimiento. Vamos a hacer igual. ¿Qué cogemos de aquí? Suma. Ay, perdón, me equivoqué. Abro paréntesis. ¿Dónde está ubicado el primer valor? En la B5. Más C5. Salió 7. Vamos a la resta. Menos. Y a la multiplicación. Perfecto. Y a la división. ¿Cómo sacamos la división? Es Shift 7. Automáticamente está hecho nuestro proceso. Señalo los 3 o los 4 elementos y del puntito le hago doble clic. Y está hecho nuestra operación matemática. ¿Sí? Y así nos va a quedar nuestro ejercicio matemático de nuestro primer día. ¿Sí? Listo. Vamos más abajito. Ahora venimos con nuestro primer ejercicio. Oscar. Dígame. Te interrumpo un segundito. Que tal vez si puedes volver a repetir el paso de las fórmulas, dice un capacitado, por favor. Claro, con gusto. Vamos. Recordemos, estos son los elementos esenciales para hacer un cálculo matemático. ¿Qué nosotros hacemos aquí? El elemento principal para hacer un cálculo matemático, nosotros tenemos, aquí me he jalado las cuadras. Tenemos igual shift 0. Todo esto es con el teclado alfanumérico que tenemos en la parte superior. Entonces, con todos estos elementos que tenemos aquí, nosotros podemos automatizar nuestro cálculo. ¿Sí? Ahora, ¿qué digo acá? Le digo, voy a hacer la suma. Para hacer la suma hago que igual shift 8. Le digo, voy a ubicarme en el primer valor que dice B5 más C5. Y doy un enter. Siguiente, igual. Menos, enter.
¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? 4 más 3 son 7. Vamos a dar 12, 4. A la multiplicación, ¿qué voy a hacer? Y está desarrollado la actividad. Otra parte, dentro de la otra parte, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para hacer la división, hago igual. Shift 7 y Enter. Hay momentos en que hoy yo me olvido de dar el enter, pero me dice, automáticamente el Excel lo corrige y le doy enter. Y ya no estoy cerrando drásticamente. Solito le hace. Ahora, para no estar haciendo de uno en uno en uno, ¿qué hago? Selecciono los cuatro documentos o los cuatro celdas y en el puntito... Aquí en el más le doy doble clic. Y salió los valores. ¿Cómo le compruebo este resultado? Me voy a esta, presiono F2 y ¿qué me dice? B15 más C15 es 7 más 4 es 11. Y está desarrollado nuestro ejercicio. Ahora, a este ejercicio queremos hacerle a dos celdas. Queremos hacerle matemáticamente. Hago Alt O ES y se cerró a dos decimales. Le repito, señalo todo eso, le pongo Alt O ES y se cierra a dos decimales. ¿Sí? Listo. Ahora, voy a hacer una, como se dice en los términos, voy a hacer una chivería. Se me fue de la mente y digo, voy a sumar un valor más. ¿Cómo hago? Me ubico donde está la suma, hago Alt y C y aumento una columna. Recordemos, le pongo Alt y C y aumento una columna. Le pongo valor 3 y le pongo automáticamente. Si yo le pongo en este valor, no me coge. Le mando Control Z. Control Z borra todo lo desarrollado. Ahora me ubico al dice y vamos a ver. Tampoco me coge. Entonces le mando control Z y me ubico alt y C y le pongo valor 3. Ejemplo, se me fue, le pongo 45. Listo. Vengo acá. ¿Y qué me dice? Solo me reconoce las dos celdas. ¿Qué le mando aquí? Más de 5. Me toca hacer manualmente este proceso. ¿Sí? Ya le vamos a ver de la otra forma, haciendo automáticamente. Perdón, me equivoqué. Y está. Selecciono esto y le doy doble clic. Y está.
¿Sí? Entonces recuerden, estamos haciendo proceso manual. Ejemplo, si yo quiero borrar esta celda, le hago control menos. ¿Y qué me dice? Voy a eliminar toda la columna. ¿Y qué me salió? Como ya la elimino, me sale este mando de referencia. No lo encuentra. Hay algún momento en que a ustedes en alguna parte dentro del Excel le sale este error de referencia. Cuando sale el error de referencia, dice que eliminamos un elemento del que nosotros hemos estado trabajando. Ok, para poder recuperar esta información, le hago control Z. Ahora, para guardar este archivo, le mando F12, la tecla F12. ¿Qué quiero decir con la tecla F12? ¿Cómo le voy a guardar? Ejercicio CPP, o sea, PPP1. Y está. Entonces, le doy Enter. ¿Y qué pasó en la parte superior? ¿Qué me dice aquí? Ejercicio CPP1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional antes de seguir, por favor? Oscar, Mónica Lebretón opina, profe, al usted aplicar al o más escape, ¿son fórmulas fijas o cambian? Sería bueno si nos puede facilitar una lista escrita con dichas fórmulas. Gracias. A ver, al o escape, no le mando al o escape, es alt o es. Cuando yo le mando esto, selecciono todo el texto, lo único que hago es alt o, no le mando escape, sino es, y se hace a dos dígitos. Claro. En el transcurso de las clases voy a ir mandándolo todito, los pequeños atajos para que matice el proceso. ¿Sí? Otra pregunta, Oscar. Con la flecha F12 a mí se me desconecta o conecta el internet. De pronto escucharon mal esa función de F12. Ah, bueno, es que lo que pasa es que en algunas máquinas tienen que coger FN y F12. En las máquinas, en las laptops que no son formateadas, que son de marca. Entonces, o si no, le cojo de esta manera. Archivo, guardar como. Es de la manera general, ¿no? Y le guardo. Mire, si yo le doy al FN, F12, me sale el cuadradito que está guardar como. O también el otro que dice acá en el botoncito de acá arriba. Hay diferentes formas. Listo. Ya, ahora. Vamos a esta posición, a la posición que nos dice, a la K. En esta K vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a poner aquí, que se va a llamar factura. Nuestro primer ejercicio. ¿Qué voy a poner aquí? Aquí voy a poner cantidad, detalle, valor unidad. Y el valor total. Vamos a iniciar un ejercicio sencillito, nada de complicaciones todavía. Estamos bautizándonos ahorita.
Hay momentos en que se nos va esto demasiado y quiero eliminar. Le mando al o OCM S. Separo y vuelvo a la normalidad. Señalo al O OCC. Recuerden, les digo nuevamente, cuando nosotros compartimos la información, las celdas, hay momentos en que dice, se me fue demasiado y ahora qué hago. Entonces, automáticamente quiero volver a nuestro ejercicio, al O OCS. Y se volvió a generar a las celdas por separado. Señalo y le mando al OOCC. Oscar. Dígame. Te interrumpo un segundito. Tal vez se están confundiendo con esto de las funciones rápidas al momento de utilizar esta al O más S. Entonces, dice, tal vez si es que les pudieras enseñar, porque la mayoría de las personas no tienen conocimiento de qué es el Excel básico ni las funciones. Entonces, solicitan si es que se les puede dar con las pestañas que están arriba. Claro, con gusto, no hay problema. Exactamente, gracias, Oscar. No hay problema, tranquilo, no hay problema. El objetivo es poder ayudar a la comunidad como siempre hago. Exactamente. Listo. Como hay complejidad en con usuarios que vamos a trabajar, les voy a enseñar de las dos maneras. La primera manera, como nosotros vimos, es por los pequeños atajos de teclado. Ahora, en este ejercicio, voy a enseñarles a utilizar por estos botoncitos. Entonces, hay momentos en que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Shift, me voy hasta donde dice valor total. Dentro de este valor total quiero combinar y centrar. Me ubico donde dice combinar y centrar y se cierra automáticamente. Ahora, quiero quitar eso nuevamente, doy en la flechita y me dicen separar celdas. Y volví a lo mismo. Señalo combinar celdas. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Vamos a ingresar aquí. Recuerden, cuando nosotros vamos a hacer una factura, primero señalo el formato. Me voy a este valor y le pongo. Siempre cuando vayamos a hacer una factura, el principal elemento es hacer las fórmulas. Lo demás es. Lo demás es lo más sencillo, por favor. Primero, dentro de esto, hay que hacer las fórmulas. Para hacer una factura, me ubico en el valor total. ¿Qué hago aquí? Es la cantidad por el valor unitario. ¿Cómo está? Control C, Shift tecla para abajo y le doy un Enter. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué digo aquí? Voy a comprar 4, 5, 6, 7. Digo 4 libras de papas. 5 libras de carne, 6 libras de fideo, y para el jugo le voy a hacer unos $4 de papaya. No, vamos a hacer de piña. Compramos 4 piñas. Listo. El valor, ejemplo, está 1.50. Siempre cuando manden el $1.50, si me sale el error aquí, es que está mal digitado. En algunas máquinas coge el punto o el coma. Y ahí está.
automáticamente en mi máquina me cogió con el pum, con la coma. Listo, Patricia, bienvenida. Le escucho. Edison, me quería hablar la señora Patricia, si me puedes dar atendiendo, por favor. Patricia Mena, Oscar. Sí, por favor. Patricia Mena, ¿puede por favor activar su micrófono? No, yo no fui la que le quise hacer ninguna consulta. Me levantó la mano aquí que ya le... Listo, bueno. Muchas gracias. Continuemos. No se preocupen, cualquier pregunta estamos para servirles, por favor, aquí. Listo, está hecho nuestra pequeña factura. Ahora, quiero saber cómo le saco el subtotal. Entonces, aquí nosotros utilizamos nuestra primera operación matemática dentro del Excel. Nosotros de ocasiones, como sabemos coger la calculadora, ¿qué le sabemos sumar? Que el 6, me pongo el más, el 8, más el 3.6 y más los 24. Tengo 40 colores hasta la fecha. Y supongamos, se me hizo esa hueca. Y voy a comprar 9 libras de coliflor que tiene a 70 centavos. Me salió, pero no me cuadra. Chuta, voy otra vez a la calculadora, ¿dónde me quedó? Pero ya no. Para ese ejercicio, lo que nosotros vamos a utilizar en este... disculpa, ¿me puedes activar a la señora María Mayencela, por favor? Estimada María, por favor, active su micrófono. Bienvenida, estimada María. ¿En qué le puedo servir? Mil disculpas, se me activó la manito. Mil disculpas, sí estoy atenta, pero gracias. No se preocupe, pero ¿cómo le va? Cuénteme. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos de aquí? El primer ejercicio de una función matemática comenzamos ahora. Para poder hacer el subtotal, nosotros utilizamos la función matemática que dice sum, la suma, o el denominado autosuma. Pero no vamos a utilizar eso de la autosuma, nada de lo que está arriba, sino vamos a aprender las fórmulas como se debe hacer dentro del Excel. Para ello voy a utilizar la estructura del suma, es la siguiente. Aquí voy a poner estructura de la función suma. Listo. ¿Cómo voy a la estructura de la función suma? Suma, todavía ahí les dejo, ¿no? Del valor inicial, dos puntos al valor. Esa es la estructura de nuestra función que vamos a utilizar. En pocas palabras, desarrollando el ejercicio, me vengo igual, suma, abro paréntesis. ¿Dónde está el valor inicial? En la N5, dos puntos a la N15.
y le doy un enter. ¿Cuánto me salió hoy automáticamente? 46.30. Ahora, el descuento dice que voy a hacer por el 3% y el IVA al 12%. Entonces, para hacer por el 3%, le hago que el descuento por el 3%. Sencillito, no lo estoy diciendo ahorita. Y el IVA que viene automáticamente al 12%. Este 43 por el 12%. Como está todo automáticamente a tres dígitos, yo quiero a dos dígitos. Entonces vengo a la parte donde dice número y hay unos tres ceritos que me dice estilo miliares a dos decimales. Pero yo quiero que todos estos valores me queden a dos decimales. Y le ejecuto a dos decimales. Ahora, voy a pagar, pero me dicen que tengo que pagar con el descuento y con el IVA. Voy a hacer igual, abro paréntesis, el subtotal más el IVA, menos el descuento. ¿Cuánto me salió automáticamente con todos los lo que toca pagar? Es 50.47. Oscar. Con gusto, Edison, para servirte. Oscar, están solicitando que por favor repitas cómo hiciste en el descuento. Ya. Listo. Vamos a hacer esto aquí. Hasta ahí estamos en el subtotal. Recuerden, el descuento dice por un descuento del 5%. ¿Qué estoy haciendo aquí? El subtotal por el 5%. Y el IVA que viene a ser el subtotal por el 12%. Generado ya de nuestro subtotal que hemos hecho, tenemos el descuento y el IVA. Ahora, a pagar, ¿cómo nos saldría? Es el subtotal más el IVA y menos el valor del descuento. ¿Sí? Uy, aquí ya me jalé. No es por, es más, perdón. Y ahí me sale automáticamente ya el resultado. Dentro de una factura es el subtotal más menos del descuento. El descuento en este ejercicio solo estoy haciendo un ejercicio breve que me dicen al 5% descuento. Pero dentro de este ejercicio, como estamos solo haciendo operaciones matemáticas, dice, tengo que pagar 49.54. Como con nosotros, al Santa María, al Supermaxi, a cualquier centro de comercial, nos vamos al barbecue, que digo lo bueno, bonito y barato. Digo, voy a pagar, dice, recibo de caja. ¿Cuánto recibo de caja aquí? El valor. Y ahora, ¿cuánto me va a dar devuelto? Recibo de caja y esto es. Vuelto, pongamos así. Dinero recibido, pongamos. Entonces aquí la fórmula hacemos lo siguiente. Este menos este valor. Ejemplo, si yo pago $65, automáticamente me sale
Dice, no, uy, aquí me he jalado. Esta es N. ¿Cuánto de vuelto estoy dando? $15.46. Solo señalo esto y le pongo automáticamente en esta posición el signo de dólares. Vengo a esto, ta, 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 y le pongo dólares. ¿Y está? Bonito. Oscar, dígame. Una consulta están realizando las personas. ¿El IVA se lo calcula antes o después del descuento? Por favor, si les aclaras eso. Después situación. Del descuento. Primero hacemos el subtotal. Hay ocasiones que no, descuento no lo ejecutan, sino solo con el IVA. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio estoy utilizando con el descuento. El descuento es cero y solo utilizamos el IVA. No hay problema, no le afecta mucho eso. Pero es para nuestro primer ejercicio. Oscar, si por favor les puede repetir lo del recibo de caja y el dinero recibido. Gracias. Entonces, miren, aquí lo único que estoy poniendo es de la siguiente manera, rapidito. Hasta ahí me voy, hasta valor a pagar. Pero digo, doy en caja, ejemplo, voy, digo, me sale 49 y tengo $60. ¿Cuánto recibo devuelto? Le pongo 60 menos y recibo $10.46. ¿Sí? Es solo parte matemática lo que estamos viendo, con una función de la suma, nada más. Esperando que en esta clase aprovechen y estoy para servir a todos. Me alzó la mano Andrés Arévalo. Edison, si me puedes dar revisando de Andrés Arévalo, por favor. Andrés, por favor, active su micrófono. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes que me perdí la parte del subtotal? El recibo de caja, y el dinero lo entendí, pero el subtotal sí me perdí un ratito. Listo, no hay problema. Bien, gracias. Gracias. Para hacer el subtotal hacemos ¿qué? Igual suma. La función que vamos a utilizar es la suma. Shibocho, abro paréntesis. ¿Y de dónde a dónde me voy? De N5, dos puntos, voy del valor inicial al valor final, que es N15, el rango, y automáticamente me dice que es 46.30. Es nada más y nada menos que esa pequeña con la que estamos trabajando. ¿Sí? Da una grandecita para que pueda. ¿Sí?
Listo. ¿Qué hacemos aquí? Le damos control G y se guarda automáticamente nuestro ejercicio. Miren cuánto hemos avanzado desde una parte básica y ahí hicimos nuestro primer ejercicio que se denomina ya una pequeña factura. ¿Sí? Oscar, dígame. Están confundidos algunas personas en eso del recibo de caja, el dinero recibido de $60 y cuánto hay que dar el cambio. Ahí se están confundiendo. O sea, el ejemplo que les acaba de dar el ingeniero es de que si es que yo pago, se supone que yo tengo 3 billetes de 20 y pago $60. Lo que les está enseñando es a ver cuánto se hizo el valor de la factura y cuánto yo tengo que entregar vuelto. Tal vez ahí están confundidos un pequeño, confundidos, Oscar, no sé si les explicas un momento. Listo, con gusto. Verán, cuando nosotros vamos al Supermax, ejemplo, me dice, tengo que pagar 49.54, pero tengo $50 que di. Ahora, ¿cuánto va a ser el cambio que me van a dar? Para ello utilizo una fórmula matemática que dice, de la Q18, queda el valor que estoy entregando menos, ¿dónde? Menos el valor a pagar, que es N19. Y doy un enter. ¿Cuánto me va a dar de vuelto? Son 46 centavos. No sean malitos, por favor, la señora Esther Zambrano me levantó la mano. Entonces recuerden, aquí lo único que hago es una operación. Estimada Esther, por favor, active su micrófono. Listo. Ingeniero, buenos días. Confusión está porque en el detalle usted le puso dinero recibido. Entonces, eso es lo que confunde a los compañeros. Sí. Si le cambia y póngale mejor cambio a entregar, de repente ahí ya no hay confusión. Ok. Porque recibo 50, pero tengo que dar un cambio a entregar al cliente. Perfecto. Muchas gracias. Listo. ¿Sí? Entonces, miren, de esa manera vamos trabajando. Oscar, una pregunta. Están realizando este pedido de cómo insertan el signo dólares en los valores. Si los puedes volver a repetir, por favor. Cuando nosotros seleccionamos el campo numérico que hemos desarrollado, dentro de inicio de Excel nosotros tenemos abajo de contabilidad. Usualmente en algunas máquinas viene con el signo famoso de nuestro pequeño, que es de euros. Pongamos aquí un ejemplo, de libras. Pero yo quiero en dólares. Me vengo a esta posición, escojo lo que dice, más formatos de contabilidad, me dice el símbolo, ¿qué símbolo quiero? Me voy donde dice dólar, vamos a ver, ¿dónde está el famoso dólar? Está muy acá abajo. Señalo, por ahí estamos. Miren, hay inglés, vamos a buscar uno que diga Español, Ecuador, aquí está, Español, Argentina, Colombia y Ecuador. Entonces, ahí nos sale el signo de dólares. Y le doy a aceptar. Y estamos con los dólares. Recuerden, siempre con nosotros tenemos esa complejidad de que aquí nos sale con euros y queremos hacerle a dólares, venimos de acá. Más formatos de contabilidad
y escojo el signo de dólares Ecuador. Me fui muy abajo, muy abajo. Español, Paraguay, 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 español, 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 español. Acá, Ecuador. Y automáticamente sale el signo de dólares. Listo. Seleccionamos, damos control N y se hace automáticamente negrilla. Listo. Espero que en esta primera clase les haya servido de bastante. Y mañana a la misma hora, por el mismo canal y con muchas más ganas, nos estaremos viendo para continuar con nuestro ejercicio de Excel. Muy buenos días a todos. Un lindo día. Compañeros, por favor, si pueden todos encender sus cámaras para tomarles una foto y poder documentar. Gracias. Enciendan sus cámaras, por favor. A todos los presentes, por favor, sírvanse encender sus cámaras. Las personas que puedan encender sus cámaras, por favor, vamos a documentar para sacar en nuestra página este famoso, este maravilloso curso de Excel que estamos impartiendo. Gracias, por favor. Listo, mis estimados. Espero que la clase impartida este día les haya sido de mucha ayuda. Felicitarle al profe, al ingeniero Oscar Moya, por la paciencia y ese don de enseñanza que tiene en favor de cada uno de ustedes. Les esperamos el día de mañana a la misma hora, por favor. Y recuerden registrar su asistencia en el link que hemos estado compartiendo en el transcurso de la clase en el chat. Por favor, recuerden que la asistencia, el certificado se los otorga con un 100% de asistencia y que tengan un excelente y maravilloso día de la mujer ecuatoriana. Felicitaciones a todas las mujeres y nos veríamos el día de mañana. Gracias, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, muchas gracias. Un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Para servirles. Gracias. Un lindo día. Gracias.